muy buena y es muy fácil. Hombre, y todo el mundo la hace, todo el mundo sabe hacer un caldo portuguesa, un caldo verde. Cuanto más finito. Som a la cuina de l'Elisabet, una periodista portuguesa que, com la Maria do Carmo, cuina sovint el caldo verde. Per fer aquesta sopa, cal bullir patates, trinxar-les i afegir-hi col, ceba i oli. Quan tot estigui ben cuit, s'hi afegeixen talls de xoriço.